corazones. Muy, pero muy buenos días a todo nuestro hermoso público. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Sabemos que este día es muy especial para toda la gente, para todo el mundo, porque andamos todo el mundo acelerados. Mañana es Nochebuena, recibimos la Navidad, luego el Año Nuevo y así sucesivamente. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Hoy es un día muy especial para Arriba Corazones porque este día vamos a oficiar la misa por parte del Padre Memo para todo nuestro hermoso público. Ahorita les va a comentar el Padre Memo cómo va a estar esta misa. Está Valente Pastor también con nosotros. Vente para acá, Valente Pastor. César Conceta está con nosotros también. Que vamos a tener una misa cantada especial para todo nuestro hermoso público. Y estamos aquí ya listos y preparados. Valente Pastor, Armando, Helio, la doctora Berta, el Padre Memo. Los acólitos aquí están, qué barbaridad. Luis Enrique, el doctor Gómez Vidrio que llegó desde temprano, todo el equipo de Arriba Corazones. Ya estamos listos y preparados para iniciar esta misa muy importante para todos ustedes. Y en estos momentos, Luis Enrique, damos la bienvenida a Radio Asir 850 AM. Chicos, gracias. Prepárense porque vamos a iniciar con esta misa para todo nuestro hermoso público. Padre Memo, adelante. Claro que sí. Pues vamos a iniciar esta celebración eucarística. Estamos ya a unas cuantas horas, un día, para celebrar el gran acontecimiento de la encarnación del Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor, que viene a estar entre nosotros. Vamos a disponernos a esta celebración eucarística. Por supuesto, usted que está enfermito, usted que está impedido, por supuesto que esta misa le vale. Y sobre todo, saber que Dios no nos deja solos, que Dios siempre está con nosotros. Y para todos los colaboradores, para todos, para ti, para todos aquellos que están ahorita sintonizando también Radio Así, pues le pedimos al Señor que los bendiga, los acompañe y a todos los directivos de aquí de Mega Cable, Mega Canal. Vamos a empezar, ¿les parece bien? Con los villancicos, con César, con K. Huya la tierra, el cielo envía un mensajero angelical. Al mundo anuncia paz y alegría, cantando el himno universal. Iniciamos nuestra Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos disponemos a celebrar sus sagrados misterios en la víspera de Navidad, pidiéndole al Señor que todos y cada uno de nosotros abramos nuestro corazón y arrepentidos de nuestras faltas podamos acercarnos a celebrar dignamente los sagrados misterios. En silencio los invito a orar y pedir perdón por nuestros pecados.
juntos digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que a ejemplo de San Juan de Ketty, presbítero, progresemos en la sabiduría de los santos y, siendo misericordiosos con todos, alcancemos tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vivirá en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora a disponernos a escuchar la palabra de Dios. Primera lectura del libro del profeta Malaquías. Esto dice el Señor: He aquí que yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí. De improviso entrará en el santuario el Señor, a quienes ustedes buscan. El mensajero de la alianza a quien ustedes desean. Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿A quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Se sentará como un fundidor que refina la plata, como a la plata y al oro. Refinará a los hijos de Leví, y así podrán ellos ofrecer, como es debido, las ofrendas al Señor. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. He aquí que yo les enviaré al profeta Elías, antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él reconciliará a los padres con los hijos y a los hijos con los padres, para que no tenga yo que venir a destruir la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Descubre al Señor. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descubre al Señor tu Salvador.
con quien guarda su alianza y sus mandatos, el Señor es leal y bondadoso. El Señor se descubre a quien lo teme y le enseña el sentido de su alianza. Descubre al Señor tu Salvador. Vamos a entonar ahora el Aleluya. Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días, fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciendo, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre, ¿cómo quería que se llamara el niño? Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados, ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían, porque realmente la mano de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez que hemos escuchado la palabra de Dios, los invito a todos y cada uno de ustedes, ustedes que están en su casa, a que con el salmista le digamos una y otra vez a Dios que nos descubra nuestro Dios al Salvador. A ese Salvador que estamos esperando en esta Navidad. Decirle que nos descubra en nuestra vida aquello que puede estorbar que el Señor venga y nazca en nuestros corazones. Hoy le pediremos en esta Eucaristía para que realmente cada uno de nuestros corazones sea un pesebre donde nazca Jesucristo nuestro Señor. La promesa de Dios a toda la humanidad y que Él nos traiga la paz, la armonía, la tranquilidad, la reconciliación. Que ese príncipe de la paz traiga para todos y cada uno de nosotros las transformaciones que necesitamos en nuestra persona, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestra ciudad, en nuestros pueblos, en nuestra patria y en todo el mundo. Que el Emmanuel, el Dios con nosotros, el que viene a poner su tienda entre los hombres, nos siga bendiciendo, acompañando y nos llene en esa Navidad de felicidad y de prosperidad. Y yo los voy a invitar ahora a que hagamos las peticiones al Señor, para que junto con el pan y el vino podamos pedirle al Señor todo aquello que queremos alcanzar de Él. En un momento de silencio pensemos en nuestros fieles difuntos, los colaboradores que ya se adelantaron en el camino al cielo, por sus necesidades, por sus trabajos, por sus familias, a usted que está allá en su casita, sus enfermos, todos, para pedirle al Señor que nos siga bendiciendo en esta Navidad. En silencio oramos.
uno escucha la oración que te hacemos desde lo más profundo de nuestro corazón. Todo esto te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a entonar ahora nuestro canto de ofrendas y vamos a ofrecer a Dios el pan y el vino. Oremos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria a tu nombre, nuestro bien y de toda Santa Iglesia. Que en esta oblación en la que se halla la plenitud del culto divino, sea completamente, Señor, agradable a tus ojos, para que celebremos con alma purificada el nacimiento de nuestro Redentor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Él es tu palabra por quien hiciste todas las cosas. Tú no le enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María, la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así creó para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, es el Señor Dios del universo, llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo, hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. La noche de gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ha llegado el momento de dirigirnos a nuestro Padre Celestial, con la oración que el Señor nos ha invitado a dirigirnos a Él. Vamos a cantar la oración del Padre Nuestro. Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos unos a otros el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al gran banquete de su amor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Alimentado, Señor, con el don del cielo, te pedimos nos concedas bondadoso tu paz, para que cuando venga tu Hijo, muy amado, podamos recibirlo con las lámparas encendidas. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Podemos irnos en paz. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo también! Bien, a todo nuestro público de Arriba Corazón. Exactamente, de verdad, muchísimas gracias, de verdad, por todas las personas que vieron esta misa, que sabemos que son muchísimas, que lleguen todas las bendiciones. Hoy y siempre por toda la gente de Arriba Corazones. Así es. Chicos, gracias. ¡Bravo! Gracias. Valente. Un placer estar aquí en esta misa. Padre Memo, qué bonita misa. Esperemos que mi país regrese el orden y la disciplina. Con todo el cariño lo pido. Gracias. ¡Arriba Corazones! ¡Bravo! Fechas de Navidad, ¡bravo! En esas fechas de Navidad no pueden faltar las posadas. La petición de posada y, por supuesto, aquí en Arriba Corazones, ustedes desde su casita y nosotros aquí iniciaremos estas tradicionales posadas con la petición. Así es. A ustedes van a ser los que están
Afuera. Afuera. Y ustedes son los de afuera. Los de adentro. Afuera y adentro. Adentro y afuera. Muy bien. Adentro y afuera. Exactamente. Vamos a pedir posada, la tradicional posada, como debe de ser en casa, llevarla a cabo el día 24 de diciembre, uh-huh. Pedir la posada con sus velitas. Con los peregrinos también que nos acompañan hoy aquí en Arriba Corazones, gracias a Rael también. Y bueno, pues estamos aquí todo mundo, ya vamos a pedir posada porque ya queremos ponche, buñuelos y todo lo demás. ¡Qué barbaridad! Sí. Entonces, empezamos con la posada, muchachos, por favor, César Conceta, Valente Pastor, a la una, a las dos y a las tres. En el nombre del cielo, os pido posada, pues no puede andar mi esposa amada. Ay, no es mesón, si Ana vela. Es María entre
Bueno, pues ahora viene el ponche, los buñuelos y a celebrarlo, ¿verdad, padre? ¿Y los padre? Bolos? Los bolos los también. Bolos. El padre Memo nos trajo bolos. Así es, ahí está, ahí está. Eso es, o bien sea, importante, claro, así como claro, lo tenemos bolos, que celebrar. Los bolos de boliche. No, los bolos de dulces. De dulces. ¿Quién va a querer dulces? ¡Yes! ¿Quién va a querer dulces? ¡Yes! Eso. Todos queremos. Muy bien, gracias. Qué bonito es, ¿verdad, padre? Estas así debe de ser. Yo creo que en todas las familias se debe de hacer esto. Sí. Todo eso une a todos y cada uno de los miembros de las familias. Y se mira, se contempla cómo Dios está en su hogar. Sobre todo, como que el llevar a cabo la posada tradicional te da vida, ¿cierto o no es cierto, Valente? Así es, se lo digo con todo cariño a todos los mariachis, a todos los charros y a todos los que han trabajado en el potrero en este eso. Día, que es la rudeza de eso. Mi pueblo. Felicidades. ¡Bravo! Dios bendiga, gracias. Luis Enrique. Yo estoy encantado, estoy fascinado. Fíjate que hace mucho que no la vivía, de verdad, el cantar estos villancicos, de verdad, pedir posada, y me siento súper feliz porque me remonté cuando estaba chico. Claro. Y nos cantando y bailando, ¿cierto sí. o no? Y hasta te veo afinaste. La felicidad, ¿sabes qué? Ve los pequeñitos, están disfrutando, y esa es la felicidad de verdad, de corazón, sí. la más sana. Nosotros de repente estábamos, ay, no me da miedo cantar, y me da, pero de verdad, ellos lo disfrutan, y nos contagiaron de eso, y lo hicimos como verdaderos niños todos, entonces que la pasen muy felices todos, por favor, que Dios los bendiga, hoy y siempre a todos los que nos están viendo es. En casita sí. y escuchando por radio. A ver, ¿qué opina Armando? ¿Qué nos puede decir Armando? Es algo muy bonito estar aquí con todos ustedes, que estamos viviendo estas tradiciones. Realmente son tradiciones mexicanas, y qué mejor que hacerlas un día como hoy, un día como mañana, un día como el domingo, que es 25 de diciembre, con toda la familia, porque es realmente es una actividad que nos va a unir, nos va a hacer familiar. Vivir la Navidad realmente. Entonces, muchas felicidades. Feliz Navidad a todo nuestro público de Arriba Feliz Corazones Arriba y muy corazones. Próspero Año Nuevo. ¡Elio! Pues como siempre, bueno, un año más aquí con ustedes. ¿Sí? El año pasado creo que nos salió media cortadona la posada. Sí, el día de hoy nos salió creo que mejor. Así es que les deseamos que día a día para todos ustedes siga siempre mejor la situación, mejor el ambiente, mejor toda su calidad de vida. Felicidad, salud, alegría, fiesta, trabajo productivo, no sé, todo lo que ustedes quieran. Y me callo porque luego me regañan. Así es que muchas felicidades para todos. ¡Elio! Bueno, yo quiero decirles que como hoy, hay que ser siempre niños, porque la niñez es lo más preciado de la inocencia, que es lo que nos vino a enseñar el Señor y el Creador. ¡Felicidades a todos! ¡Bravísimo! Acá le voy a pasar el micrófono. Acá está el micrófono. Pásate. Acá tiene el micrófono, Valente. Vámonos con el doctor Valdivia. ¿Cómo está, doctor Valdivia? Muy bien, pues muy feliz de estar con su familia y a los niños. Bravo. Es muy bonito que terminemos el año en familia para que comencemos todos unidos y desearles a todos, a todas las familias que están en casa, desearles una feliz Navidad y que siempre se mantenga Dios en sus corazones y que renazca realmente en esta Navidad. Y pues les deseamos lo mejor y principalmente la unidad familiar. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Doctor, ¿qué nos puede decir? Pues felicitarse a ese padre Memo Ceci por esta magnífica misa, muy bonita. Realmente la disfrutamos, muy bella. Y aprovecho pues la oportunidad para desear una muy feliz Navidad y feliz año a todos los a todo nuestro querido público. Y desde luego hacer votos, porque yo recuerdo, pues natividad significa nacimiento. Y nos recuerda realmente el nacimiento del Redentor que vino a nosotros a enseñarnos paz, tranquilidad. Y que realmente yo hago votos porque lo celebramos todos en estas fechas. Pero ¿por qué no vivir esta Navidad permanentemente? Y tener paz, tranquilidad entre la familia, entre todos nosotros, no nomás en este momento, no nomás en estos días, sino permanentemente. Espero que así, creo que cambiará mucho la vida en general. Felicidades a todos, muchísimas gracias. ¡Bravo! A todos. ¡Bravo! ¡Salma! ¿Qué quieres decir, Salma? Yo
Salma con S. Salma con S, sí, claro que sí. No, yo les quiero decir de verdad que disfruten estas fiestas, que de verdad no se pierdan de hacer la posada, la actividad que acabamos de hacer, y tampoco se pierda de comer, que es lo mejor. Bueno, no es lo mejor, pero una de las cosas mejores que pasa en Navidad, creo que es comer, ¿no? Con responsabilidad. Tú como muchos, Salma, sí. Te encanta la comida. A partir de hoy todo se vale. Fuera angustias, preocupaciones, ansiedades, depresiones bipolares, fatiga crónica, enfermedades, problemas económicos, problemas de amor, y arriba la Navidad y el Año Nuevo. Y arriba corazones también. ¿Arriba qué? Corazones. Arriba corazones. Oigan, aquí tengo la tradición, aquí tengo la piñata ya también, para que vean que aquí no nos falta nada. Los peregrinos, las piñatas, todo, no te preocupes, Juanpis, qué barbaridad. ¿Qué más querías decir, mi muñeca, perdón? ¿Y arriba corazones? Y arriba corazones. Y arriba la comida, dice. Bueno, pues... No debe de faltar nada. De veras. Todos los signos externos hoy nos hablan de nacimiento de Jesucristo. Los peregrinos, los nacimientos, los pesebres, las piñatas, las colaciones... Todo. Los Santa Clauses también, que son parte. Ya llegó de la Santa Claus. Pues su nombre es San Nicolás, y precisamente era aquel obispo que daba regalos a los pobres y llevaba de veras juguetitos a los niños pobres. Así que todos esos elementos nos deben ayudar a celebrar la Navidad. ¡Exacto! A ver, ya llegó Santa Claus. ¡Santa Claus llegó! ¡Qué bonito! ¡Oh, oh, oh! Santa Claus, ya le inventé yo mi canción. ¡Bravo! ¡Bravo! Santa Claus, cuéntanos. Ahí está Santa Claus, ya llegó Santa Claus para los niños. ¿Qué le pidieron de regalo a Santa Claus, a Niñito Dios? ¿Qué le pediste? Un chavo y un Kiko. ¿Uno qué? Un chavo y un Kiko. Un chavo y un Kiko, tú. ¡Kiko! ¡Qué barbaridad! La mansión de Barbie. ¡Ah, Santa Claus, ya! A trabajar duro. Fácil. Bueno, pues aquí está Santa Claus con nosotros. ¿Qué les parece si escuchamos a César con su saxofón? Sí, vamos con César. Con Zeta, que está aquí con nosotros. César. Toda una gran personalidad, César. Con muchas gracias, César, con Zeta. Así es. Eso va. Hola amigos, les habla el Dr. George. Corregir las deformidades de los dedos, alteraciones en tendones, ligamentos, cápsulas articulares, juanetes y restituir tu biomecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en Dr. George. Citas al 36165711 o nuestra página www.drgeorge.com.mx.
¿Necesitas dinero? Credit Happy. No cobramos comisión por apertura de crédito. Credit Happy. No cobramos penalización por pronto pago. Credit Happy. Abierto de lunes a domingo. El préstamo con agilidad que facilita tu tranquilidad. Credit Happy. Credit Happy. Te esperamos en la Consti. El mercado laboral actual nos exige cada vez más competencias para mejorar nuestras oportunidades y calidad de vida. La UNIVA tiene un programa para ti que quieres ser un profesional optimizando tu tiempo y recursos. No te detengas, sigue adelante. Impulso Profesional, licenciaturas para gente que trabaja. Dinero por tu auto, préstamos inmediatos. Somos la solución inmediata a tus problemas de liquidez. Nosotros te ayudamos. www.dineroportuauto.com.mx. Accede a un préstamo rápido por tu vehículo sin necesidad de dejarlo y sin aval. Resolvemos en 40 minutos. Visítanos en Rubén Darío 1109, Colonia Providencia. O llama al 3642-6987. 3642-6987. Dinero por tu auto, préstamos inmediatos. Hola, ¿qué tal? El chef Fernando Abla les desea una muy feliz Navidad y próspero Año Nuevo en estas felices fiestas. ¿Sabías que los antiguos persas daban durante Año Nuevo regalos o huevos? Estos simbolizaban la productividad. Celebra en familia. Arriba Corazones te desea feliz Navidad y próspero 2017. En 2017, Tlaquepaque realizará importantes obras para mejorar nuestra calidad de vida. Acude a las recaudadoras a cubrir el pago del impuesto predial. En enero y febrero tendrás 15% de descuento. Del 1 al 31 de marzo, 5%, y en abril podrás pagar sin recargos. También puedes realizar tu pago en www.tlaquepaque.gob.mx. Consintamos a nuestra ciudad. Tlaquepaque, obras con sentido social. Gracias. Durante 2016, en Tlaquepaque pudimos resolver con buenos resultados el desbordamiento de canales, evitar fuertes inundaciones y daños al patrimonio de nuestras familias. Todavía queda mucho por hacer. Evitemos tirar basura, desechos y escombros que obstruyan el paso del agua. Consintamos a nuestra ciudad. Tlaquepaque, obras con sentido social. Irma de Zúñiga tiene para ti su lápiz de cejas con la tecnología para facilitar su manejo. Diseña tus cejas con el lápiz de Irma de Zúñiga, el de los verdaderos profesionales, con el color, duración y naturalidad para expresar tu mirada. Pide el tuyo a través de www.irmadezúñiga.com o al 3630-2922. Música, bohemia, poesía y un toque de humor. Otra noche con ustedes por Mega Canal. En Metrocarrier cumplimos un año más. Ya son 17 acercando a las personas, innovando la comunicación y haciendo más productivas a las empresas para que alcancen sus metas. Sabemos que te gustan los grandes retos. Por eso te deseamos un 2017 lleno de éxitos y renovamos nuestro compromiso de comunicar a tu empresa. Gracias, gracias, gracias. Metrocarrier. Comunicamos tu empresa. El detalle está en la acción, está en la jugada, está a flor de piel, está en HD. Millones de colores, una mayor imagen y un mejor sonido. Tenemos la mayor oferta de canales en alta definición que puedes disfrutar desde 75 pesos más al mes. Contrátalos hoy mismo. En Factor Aventura verás adrenalina. Aventura. Y mucha diversión. Mucha emoción. ¡Puro factor! Viajando por todo México. Todos los jueves a las 10 de la noche. Mega Sports y Mega Canal. 10 de la noche. Jalisco 2016, a prueba de lo inesperado. Entre la esperanza y la impunidad. Historias de abuso y de poder. Sus esfuerzos, avances y transformación. Por Meganoticias. Oye, qué
fiesta, ¿eh? ¿No se enojan tus vecinos? No, que se vayan acostumbrando. ¿Y diga? Hola, soy tu vecino del 2. Tengo a mi hijo con temperatura que no se puede dormir. Te pido por favor que le bajen al ruido. Ok, disculpe. Si sabes que está mal, no busques pretextos. Solo haz lo correcto. Oigan, el hijo de mi vecino está muy enfermo. Vamos a tener que pararle por hoy. Si todos respetamos, bien nos llevamos. Tuvo su origen en México en el siglo XVI, los aztecas se lo habían hecho probar al conquistador Hernán Cortés, a quien le agradó y lo llevó a España. En México lo llamaban guajolote. Celebra en familia. Arriba Corazones te desea feliz Navidad y próspero 2017. Feliz Navidad y un año nuevo exitoso. Les desea el doctor Arnoldo Guzmán Sánchez. Cuídense, por favor, cuídense, por favor. ¡Bravo! ¡Bravo! Ya regresamos festejando la Navidad, el Año Nuevo y todo lo demás con parte del equipo de Arriba Corazones. ¡Exacto! Y estamos teniendo muchas felicitaciones, Luis Enrique. Sí, de verdad estamos encantadísimos. Mucha gente decía, oye, ¿por qué no se siente la Navidad ahora? Aquí sí se siente, señores. ¿Cómo se siente la Navidad? ¡Un grito! De verdad, sí lo sentimos. Tienen que vivirlo en su casa, definitivamente, como debe de ser, unidos, todos abrazados. Y un gran ejemplo es la familia del doctor, siempre unidos. Miren nada más, qué hermoso. Ahí está lo tradicional, el ponche, los buñuelos con la familia Valdivia. Exacto. Oye, ¡un aplauso! ¡Bravo! ¡Saluda! ¡Salúdate en la tele! ¡Ay! ¿Quién va a cantar ping-pong? A ver, ping-pong, queremos que cante ping-pong. Una, dos, tres. Canta el niño del tambor. Oh, bueno, doctor, ping-pong o el niño del tambor. El niño del tambor. A ver, ya está cantando. Baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos que le envela su ley. El changue Carlos es su viejo zulón. Lo pom pom. Pom, 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 A ver, ¿Isabela va a cantar? Sí. ¿Qué nos va a cantar? Vamos. Anoche tuve un sueño y tiemblo, pues no sé qué debo hacer. Si es su voluntad, la debo cumplir. En medio de la duda, no debo temer. Si él me ha llamado, le debo servir. ¡Bravo! ¡Ay, qué bonita, Isabela! ¡Qué bonito canta! ¡Felicidades! ¿Al ratito nos podrán volver a cantar? ¿Sí? ¡Muy bien! ¡Un aplauso para la familia Valdivia! ¡Bien! ¿Qué les parece que por petición de nuestro público, que aquí, Valente, que te estás teniendo muchísimos WhatsApp, ¿verdad, mi muñeco? Mucho me están marcando y me piden una canción que siempre les canto, grandota. Wow. Me están pidiendo la, porque digo, te quiero. Y todos allá en el staff aquí, y la quiero cantar con mucho cariño. Otra vez, para que la cante. Voy a cantar esa de te quiero. Esa canción es especial y yo creo que es un regalo sensacional para todo el público de Arriba Corazones, ¿verdad? Verdaderamente. Muy bien. Oye, Valente, pero ¿nos das permiso de hacerte coro? Por favor, cuando les diga yo. Te quiero, ¿ok? Okay, muy bien. Dices, vale, claro que sí. Con todo cariño. Vamos, para todo mi país. Para todo México. Para todo México. Voy a ponerme aquí. México, te quiero mucho. ¡Arriba el orden!
de por qué te estoy queriendo. No me das la razón, si yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día. No he querido nunca así. Te quiero con locura, con miedo, con ternura. Solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí y abrázame. Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin te querré. Con locura, con miedo, con ternura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí y abrázame. Quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin te querré. La 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 la, y hasta el fin. ¡Valente Pastor! Gracias. Sí, señor, Dios mío. Queremos, gracias, no, no, están correspondidos. Cambiando sus corazones, ¿verdad? Bastante. Ay, y más con te quiero, mira, está sudando. Estamos hasta sudando también con el ponche. ¿Sabes? El ponchito. Fíjate, fíjate, grandota, que desde que estoy aquí en Arriba Corazones, me dicen, no importa, repítela, es como en el radio. Sí, de verdad, en el radio la programan 5 veces al día. Tú la cantas cada 15 días, nada más. Ok, pues la voy a cantar cada ayer 15 la canción días. Que cantaste también estaba hermosa. ¿Era que de Camilo Sesto o de quién era? ¿La de ayer? ¿O de quién? De 24 Rosas de Joan Sebastián. Ay, hermosísima. Sí. Muy, muy bonita. Yo, el último de todos tus amores. Sí, también. ¿Y luego la muñeca? La muñeca. Hoy le compré a mi niña el último juguete. La verdad, muy, no me había dado cuenta de lo que ya creció. Es que tú, fíjate que esas canciones, sobre la de la última muñeca, son temas que ya son muy, muy, muy... De tiempo atrás, vaya. Sí. Y a veces la ponemos ahorita en la actualidad y se escucha pan. Pero ayer que la cantaste, de verdad, se ve actual, se ve hermosa, se siente muy diferente. Además, porque lo que pasa es que le estamos poniendo atención, porque en ocasiones escuchamos canciones y no. O y sea, no le pones ni atención ni nada más escuchando la pura... Por inercia. La verdad, exacto. Me gusta escucharte muy poquito. ¿Sabes por qué? Porque me enchinas demasiado la piel y casi lloro. Oye, grandota, me habló el autor de La Última Muñeca. Vive en Nuevo León, allá en Monterrey. Le mando un saludo cariñoso. Saludos. Me habló, oye, Monterrey. La última muñeca. Me pone la última muñeca, señorita Bonnie. Que nos pongan la última muñeca. Pero antes, ¿qué les parece? En esta temporada navideña es importante revisar.
revisarse sus piecitos. ¿Por qué sus piecitos? El doctor George está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones y va a trabajar todo este año 2016. Llamen en estos momentos porque tenemos la primera consulta con el 50% de descuento. Las mejores cirugías, la mejor podología solamente con el doctor George. Diríjase a Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur, teléfono 36 16 57 11, y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor George. ¿Están preocupados porque les falta liquidez? Nosotros tenemos la solución. Ceci, definitivamente ahorita en estas fechas mucha gente no tiene dinero, tienes que dar la solución en tan solo 40 minutos. Así es. Dinero por tu auto, préstamos inmediatos, accede a un préstamo rápido por tu vehículo sin necesidad de dejarlo y sin aval, y te vamos a resolver en tan solo 40 minutos. Tres direcciones, Providencia, Cruz del Sur y Puerto Vallarta, Jalisco. Invitamos a nuestro público a que se dirija a Cruz del Sur, a toda la gente del mercado de abastos, Avenida Cruz del Sur 2434, Colonia Jardines de la Cruz. Dinero por tu auto en tan solo 40 minutos. Y vámonos a Boutique Chardin, porque ya no se me desespere. Todo está saturado totalmente, ya. Todas las plazas, y yo los invito de veras a que compren su regalo de esta temporada solamente en Chardin. Exactamente. Boutique Chardin, haciendo mención del programa de Arriba Corazones, obtendrán un descuento especial para todo nuestro hermoso público, excepto comisiones. ¿Y tenemos un servicio especial? Exactamente, vamos a ir hasta su domicilio, usted se mide la ropa y definitivamente si le gusta, se queda con ella. Pero no sufra, ya no se vaya a las grandes plazas, porque aquí vamos a tener la ropa a su medida. Así es, diríjase a Avenida Hidalgo 1187 entre la calle Chilardi y Nicolás Romero, teléfono 3826-4675 y 3826-4465. Boutique Chardin. Oye, a pero que Valente dé su número telefónico. Valente, tus presentaciones. Seguimos con el bar. Que nos inviten a algún bar para Seguimos con el bar. Ir a ver a Valente, claro. Pastor, aunque sea una vez a la jueves semana. Jueves de bohemia. ¿Va? Por cierto, que este 15 y 19 de enero me invitó el Ayuntamiento del Grullo, donde yo nací. Claro. En el Grullo, Jalisco, nos vemos ahí en la plaza principal. Saludos al Grullo. Saludos, amigos, al clan, todo el sur de Jalisco. La última muñeca se la voy a cantar a la hija del doctor, a Isabel. En cuanto me digan, se la voy a cantar a ella, la voy a agarrar de modelo. Ándale, ya está, ya está lista. Ahí está. Vámonos. Ven, hija. Nunca nos damos cuenta de cómo un rosal florece y crece, hasta que un día por la mañana la rosa brota. Quisiéramos que nuestras hijas siempre fueran niñas, pero donde les brotan alas y se van. Gracias, Hugo. Hoy le compré a mi niña el último juguete. No me había dado cuenta de lo que ya creció. Se acabó el entusiasmo, ya se acabó aquel brete de a ver qué trajo papi ahora que volvió. O le compré a mi niña la última muñeca. No me había dado cuenta de lo que ya creció. Hoy que me dio el abrazo de bienvenida, noté que está más alta y que se perfumó. Cómo pasaron cosas en unos cuantos días. Abrió maravillosa, se hizo rosa el botón. O le compré a mi niña la última muñeca. No me había dado cuenta, se está haciendo mujer. Hoy le compré a mi niña la última muñeca. La última muñeca. Y ni se la enseñé. Y ahora se pasa horas y horas en el espejo. Y se ve de frente, de perfil y de espaldas. Ahora ya ni me dice, papi, ¿me cuentas un cuento? Y a veces ni me besa cuando se va a dormir. Hoy que me dio el abrazo de bienvenida, noté que está más alta y que se perfumó. Cómo pasaron cosas en unos cuantos días. Abrió maravillosa, se hizo rosa el botón. O le compré a mi niña la última muñeca.
no me había dado cuenta, se está haciendo mujer. No le compré a mi niña la última muñeca, la última muñeca, y ni se la enseñé. Gracias, Isabel. Gracias, gracias, Isabel. Gracias. Isabela, qué bonita. Doctor, le queremos decir algo. Le faltan muchos años, no se preocupe. No se preocupe, todavía puede gozar. ¿Verdad, Valente? Hay que gozar, sí, hay está que gozar. Chiquita, ahorita hay que disfrutarla. Mira nomás, tan bonita. Y a propósito, el tocar esta canción, el cantarla de la, Tu Última Muñeca, es bien importante en estas fechas, en esta Navidad, en el Año Nuevo, compartir con los hijos y aprovechar sus edades para poderlos abrazar, decirles te quiero, que estén con nosotros, porque luego se nos van. Así es, se nos van. Bien, me da mucho gusto cantársela a Isabela, porque yo se la canté a mis tres hijas cuando tenían la edad de Isabela, y también en los 15. Espero cantársela a Isabela también en sus 15. Hoy. Ya. Ya, ya, dijo, ya está. Ya dijo. Ya está. A ver si llego. Ánimo. Muy bien, Valente. ¿No es cierto, padre? Así es, exactamente. Yo creo que en la edad para poder gozar un hijo, una hija, pues son los años maravillosos de la infancia. Ciertamente. Es algo enorme que no podemos, yo creo, medir de aquí allá. Sí, padre Memo, así es. Sobre todo, padre Memo, de veras, o sea, disfrutar las edades de nuestros hijos. Sí, sí. Porque se nos van bien rápido. Exactamente. Muy rápido. Gozarlos, muchas veces andan corriendo de un lado para otro, el trabajo. Claro, todo es importantísimo, pero siempre hay que tener un espacio para gozarlos, platicar con ellos, de verdad, verlos crecer, y no que de repente digan, ah, caray, ¿cuándo creciste? ¿Verdad? Así es. Padre Memo, se tiene que ir, ¿verdad? Sí, exactamente. Porque tiene un compromiso muy fuerte. Sí, sí. Queremos que nos dé la bendición para todo nuestro claro hermoso sí. público de Arriba Corazones. Y recordarles de veras de todo corazón que allí, en su hogar, en su casa, dejen un espacio para el principal protagonista de la Navidad, que es Jesucristo, nuestro Señor, que nos da la esperanza, nos da la paz, nos da la dicha, nos da, sobre todo, a todos y cada uno de nosotros, la reconciliación que hoy por hoy necesitamos en todas partes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Dios los bendiga, feliz Navidad y Año Nuevo. ¡Bravo! Gracias, Padre. Valente, pastor, que ya te me tienes que ir. Ya me voy a ir porque tú nomás me invitaste a cantar no. el Padre Nuestro. Y el Ave María, me dijiste, nos vas a cantar el Padre Nuestro y el Ave María con mucho gusto. Pero yo no te dije, nos vas a cantar y luego te me vas. ¿No me dijiste no. eso? No, ¿cuándo? Pues yo sentí, dije, ya la de la última muñeca como que era extra. Ah, no, te falta Madrid, te ¿qué falta tal? Madrid, 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 hombre. Madrid. Bonnie me pone Madrid cuando usted quiere, cuando diga la grandota. Muy y bien. Perfecto, nos va a cantar otra vez. Entonces, les vamos a recomendar a nuestro público que se inscriban a la UNIVA, la Universidad Católica Luis Enrique, que está padrísima. Sí, sí, definitivamente todas las personas que trabajan y quieren volver a estudiar, retomar una carrera, pues aquí la UNIVA nos hace posible porque tiene un proyecto que se llama Impulso Profesional. Exactamente. Recuerde que se pueden dirigir a su página www.univa.mx o bien comunicarse al 01-836-90-900. Le recordamos que la UNIVA está en Guadalajara, Tepic, Zamora, Uruapan, Colima, Lagos de Moreno, Querétaro, León, La Piedad, Puerto Vallarta y Aguascalientes. La UNIVA. La Universidad Católica. Oigan, tenemos una invitación por parte de Omar Alonso. Adelante con Omar Alonso. ¡Vamos, Omar! Amigos, este 31 de diciembre, juntos por primera vez, Omar Alonso, la voz de las estrellas. Y la revelación Beto Torres en la comedia. En el Gran Salón 2 del Hotel Aranzazú. Tendremos cena de tres tiempos. Copa de vino y las tradicionales 12 uvas. Música para bailar. Y muchas sorpresas más. Venta de boletos en el Hotel Aranzazú. ¡Los esperamos! Les recordamos que pueden hacer su reservación al 3942-4042, 3942-4042. Omar Alonso. Y vámonos a dónde, a Deportes Guerra. Hoy tenemos grandes descuentos, definitivamente. Sí. El mejor regalo lo vas a encontrar, fíjate, en Deportes todos Guerra. Los balones para básquet, voleibol, para cualquier tipo de deporte, 50% de descuento. Patines y patinetas de línea, 30% de descuento. Y usted puede comprar a 3, 6 y 9 meses sin intereses solamente en dónde. En Deportes Guerra. 14 sucursales, una de ellas en Cordilleras, teléfono 33-45-1500. ¡Deportes Guerra!
Muy bien, un aplauso. ¡Bravísimo! Ahora sí, vámonos con Valente Pastor. Valente, guapo. Voy a hacer comentario hace rato porque yo soy el invitado los jueves y hoy es viernes. Entonces, como que en los viernes hay otras estrellas, ¿verdad? Pero entonces, te están viendo, te sí, está viendo mucha la gente los está pidiendo. También. Ah, sí, también. Es que, uy, oiga, sí. Es que nomás vengo los jueves, entonces. Ah, también usted. Uy, la doctora Berta también. Oye, nomás viene los jueves. ¿Cuál día mejores de la semana? ¡Los jueves! Ganados del jueves, chicos. Con todo cariño. Bien. El Chotis de Agustín Lara. Esto que se llama Madrid. ¡Ayuda! Viene. ¡Ey! ¡Arriba, corazones! ¡Pero hasta arriba! ¡Todos! ¡Ey! ¡Ey! Si hay españoles en mi patria, con cariño para ustedes. ¡Ey! Cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy a ser emperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la gran vía y a bañarte con mi niño de Jerez. En chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero más castizo que la calle de Alcalá. ¡Viene! Madrid, 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 pedazo de la España en que nací, por algo te hizo Dios, la cuna del requiebre del Chotis. Madrid, 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 en México se piensa mucho en ti, por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que es canela fina y armar la trebolina cuando llegues a Madrid. ¡Eh! Viene, viene, en su casa. ¡Arriba, corazones! Es Navidad y viene Año Nuevo. ¡Ánimo! ¡Ey! ¡Ánimo! ¡Ey! En chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero más castizo que la calle de Alcalá. Todos dicen, ánimo, unísono, unísono, dice, contigo. ¡Hey! Madrid, 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 pedazo de la España en que nací, por algo te hizo Dios, la cuna del requiebre del Chotis. ¡Luis Enrique! Madrid, 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 en México se piensa mucho en ti, por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver cuando llegues a Madrid. Ahí quiere la doctora Berta que te sientes a su lado. Es que está su marido aquí, entonces. No está. Ah, no vino, hoy bueno, no vino. Estoy arriba. Este es tu regalo. Tu número telefónico, Valente. 33-31-77-47-25. Muy bien. Vámonos, ¿qué les parece? Nos acompañan, ya están aquí con nosotros. Protección Civil que está presente aquí en Arriba Corazones para darnos a conocer cómo están estas vacaciones, cómo va a estar la seguridad también para todo nuestro hermoso público. Víctor Hugo Bravo, ¿quién es Víctor? ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido. Bien, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, gracias. Juan Pablo. Gracias por acompañarnos. A ver, platíquenos cómo está la organización de Protección Civil para toda la gente que viaja. Pues bueno, antes que nada, un cordial saludo de nuestro director general, el comandante Sergio Ramírez. Y pues ahorita estamos trabajando bastante bien. Estamos trabajando lo que es en la protección a todo el personal, a todas las personas del municipio de Zapopan. Sí. Eso, fíjate que eso es bien importante, que deben de tomar conciencia, que si van a salir en carretera,
que si se van a ir de viaje, y mucho cuidado, mucha gente tiende a pasar la Navidad aquí y luego irse de vacaciones a pasar Año Nuevo, que a la playa, a cualquier parte, ¿sí? Pero van desvelados. Hay claro. que tener mucho cuidado respecto a eso. Sí, mucha gente se pasa la Navidad con la familia y posterior, como dice usted, salen a carretera. Es uno de los principales consejos que estamos ahorita manejando, el no manejar cansados, no manejar bajo los influjos del alcohol ni sustancias como droga. Muy bien, ¿en qué áreas van a estar? Platíquenos, ¿cómo nos podemos comunicar con ustedes a Protección Civil por si hay algún problema? Bueno, el 3818-2203 es el teléfono directo a nuestra cabina y en el cual pueden reportarnos cualquier emergencia. Perfecto. Correcto. Bueno, este operativo, primeramente aquí en la ciudad hay un operativo en cuestión de aseguramiento de producto pirotécnico, que son uno de los principales problemas que hay y que ocasionan incendios. En cuestión de vías carreteras, es en coordinación con personal de Protección Civil del Estado, instituciones como la Cruz Verde, son las que están prestando el apoyo en las carreteras. Así es. Por parte de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Zapopan, nosotros estamos implementando operativos, como ya lo mencioné, operativo de decomiso de pólvora, y cualquier incidente que requiera la ciudadanía, pues estamos presentes. Como lo mencionamos, el teléfono de emergencia para cualquier situación que el ciudadano llegara a requerir es el 3818-2203, que es directo a nuestra comandancia, pero de igual forma el número de emergencias aquí en el estado de Jalisco es el 066, que de igual forma tiene el enlace con todas las instituciones de emergencia para la atención de las mismas. A ver, Víctor, platícame, comentas tú de la pólvora, fuera pólvora, no debemos de comprar nada de este tipo de juegos, realmente, que dicen, nos van a divertir, vamos a estar bien padre, ¿a qué extremo podemos llegar? La recomendación es esa, a veces pues como personas, y digo, nos incluimos todos, porque al final de cuentas nosotros laboramos en eso, pero pues a veces queremos disfrutar y hacer uso de estos materiales. La recomendación en particular de la coordinación es que no los usen. No usarlos. No los perfecto. Usen, pero al final de cuentas, pues cada ciudadano decide y lo que nosotros pretendemos no echar a perder su diversión, claro. sino que tengan esa seguridad y esa prevención en ese uso. ¿Por qué? Porque ese material, aunque parezca inofensivo, en determinado momento su uso inadecuado te puede ocasionar un incidente. Ya tenemos varios casos en el municipio de Zapopan, en el cual un menor, de hecho son dos menores a los cuales por estar utilizando un escupidor, este no funcionó, el menor no se dio cuenta, quiso abrirlo para ver por qué no, y en la cara, ahí había brasas en el interior y lo único que necesitaba era poquito oxígeno para que se activara esta pólvora. No solamente los niños, otra persona de 33 años, por andar manipulando también, con un barreno, se voló tres de sus dedos. Wow. Entonces, es importante, a lo mejor somos incrédulos, no creemos, siempre desdeñimos, hemos utilizado estos productos, pero su uso inadecuado y la imprudencia te puede ocasionar un problema. De hecho, conocemos otros productos que son los marcianitos conocidos. Sí. Aparentemente no ocasionan ningún daño, pero su uso inadecuado y la imprudencia, a otro niño también en su bolsa, por estar jugando, se quemó parte de su pierna, y son productos pues que aparentemente son inofensivos. Entonces, la recomendación por parte de la Coordinación Municipal de Protección Civil es que no los usen. Si en dado caso no es posible eso, sí solicitamos que los padres estén pendientes de sus hijos. Claro, exactamente. Si lo van a hacer, que estén ellos pendientes y estén supervisándolos y que no lo hagan, pues, que los dejen nada más por quitárselos de encima, ándale pues, vete a comprar a la tienda. Lamentablemente, hoy en día, estos productos los pueden adquirir en las tiendas. La Coordinación Municipal de Protección Civil está trabajando en eso, pero estos vendedores se hacen de situaciones, de sistemas de momento para que no los localicemos, pero las cosas ahí están. La recomendación, como lo menciono, es esa. Más vale prevenir que quemarse. Exactamente. No, es cierto. Exacto, muy bien. Es cierto. Fuera todo esto, porque tenemos que dejar en ceros, que no pase nada, que se pase una Navidad, un año nuevo con mucha felicidad, mucha paz, mucha tranquilidad. ¿De qué nos sirve tener eso, sí?
nomás para un segundo de diversión y un segundo de accidente totalmente, o que se queme el niño, se queme la familia, la casa, en fin. Sí, y como usted lo mencionaba, muchos lo catalogan como juego. Y bueno, ¿sí? son productos que son peligrosos. Pues muchísimas gracias, Protección Civil, hoy aquí en Arriba Corazones. ¡Bravísimo! ¡Feliz Navidad, feliz año nuevo, que les vaya muy bien, muñecos! Gracias. Con esto nos vamos a unos mensajes y ¡regresamos! ¿Te has dado cuenta de alguna condición o cambio en tus pies? ¿Necesitas atención con un especialista en podología? En Dr. George te atendemos las diferentes enfermedades. Nuestros servicios de atención podológica, prevención y tratamiento, terapias, curaciones y principalmente nuestras cirugías te dan una nueva experiencia de tener pies saludables. Citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.drgeorge.com.mx. ¿Necesitas dinero? Credit Happy. No cobramos comisión por apertura de crédito. Credit Happy. No cobramos penalización por pronto pago. Credit Happy. Abierto de lunes a domingo. El préstamo con agilidad que facilita tu tranquilidad. Credit Happy. Credit Happy. Te esperamos en Miramar. El mercado laboral actual nos exige cada vez más competencias para mejorar nuestras oportunidades y calidad de vida. La UNIVA tiene un programa para ti que quieres ser un profesional optimizando tu tiempo y recursos. No te detengas, sigue adelante. Impulso Profesional, licenciaturas para gente que trabaja. En la Tierra Roja de los Altos de Jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y añejado a la perfección en sus barricas de roble blanco que le dan ese toque especial. Combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta, se obtiene un producto de agave de calidad con el mejor sabor, cuerpo y aroma para satisfacer los gustos más exigentes. Campo Azul de los Altos de Jalisco, de Jesús María. Haga sus pedidos al 3823-1738. 3823-1738. Evite el exceso. Consuma frutas y verduras. Dinero por tu auto. Préstamos inmediatos. Somos la solución inmediata a tus problemas de liquidez. Nosotros te ayudamos. www.dineroportuauto.com.mx. Accede a un préstamo rápido por tu vehículo sin necesidad de dejarlo y sin aval. Resolvemos en 40 minutos. Ya tenemos sucursal en Puerto Vallarta. Visítanos en calle Viena 369 de la Colonia Versalles o llama al 322-293-6895 o al 322-293-4391. Dinero por tu auto. Préstamos inmediatos. Que esta Navidad sea lo máximo en felicidad, armonía, prosperidad y sobre todo la unificación familiar, porque es lo que nos trae este mensaje. Lo mejor para ustedes para el próximo año. Y les deseo de mucho corazón y mucho amor a todas las personas de Arriba Corazones. Son mis mejores deseos. Doctora Berta García, herbolaria, aquí en el programa de Arriba Corazones. ¡Regresamos! ¡Vámonos con César Conceta! ¡Adelante!
mandar saludos a esta cámara también que nos están grabando. ¿Vieron todo lo que estás haciendo atrás de cámaras? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, cuéntanos, por favor, dónde estás presentando, las presentaciones que tienes próximamente y dónde vas a pasar el año nuevo. Me presento pues en diferentes salones de los particulares que me contratan, así que estoy desde bautizos, bodas, cumpleaños, todo lo que sea, desde música para misa, bohemia, fiesta, cumbia, baile, banda, norteño, de todo donde toco. Donde sea, ¿verdad? Efectivamente. Este 31, ¿dónde vas a estar, César? Estamos en Agualulco, en el mercado. Ah, ahí tengo por un cliente, sí. Tenemos un contrato ahí, exactamente. Así recuerden, es todo tipo de eventos, César Conceta, todo su equipo, Grupo Versátil, lo que usted necesita. Así que, número telefónico y redes sociales, César. Claro, número 3313-836424. Y en las redes, como Grupo Cielo Musical o Coro Cielo Musical. Es muy fácil, de verdad, porque contamos con varios gente, ¿verdad? Bailarines, músicos en vivo, sí, todo. Diversos músicos, desde solista hasta grupo versátil de 10 personas. César, muchísimas gracias. Y aquí va a estar con nosotros tocando. Manden su mensaje, qué canción quiere escuchar. Definitivamente, la Navidad ya se acerca. Así que, definitivamente, muchísimas gracias. Y a todo tu equipo. Pues nos vamos con Ceci al otro lado del estudio. ¿Estás falto de liquidez? Yo le voy a dar la solución con Dinero por tu Auto. Dinero por tu Auto, en tan solo 40 minutos recibe su cheque. Les recuerdo que Dinero por tu Auto accede a un préstamo rápido por tu vehículo sin necesidad de dejarlo y sin aval, y te vamos a resolver en tan solo 40 minutos. 3 domicilios, Providencia, Cruz del Sur y Puerto Vallarta, Jalisco. Diríjase toda la gente del mercado de abastos que necesitan ahorita inmediatamente dinero. Váyase a Avenida Cruz del Sur, 2434, Colonia Jardines de la Cruz, teléfono 3810-0871. Dinero por tu Auto en tan solo 40 minutos. Oigan, la UNIVA, la Universidad Católica, les recuerdo que tiene para ustedes algo muy especial. La UNIVA tiene un programa que se llama Impulso Profesional, licenciaturas para gente que trabaja. Es muy importante que sepan que hay nuevas carreras, que es Administración e Innovación de Negocios, Comercio y Logística Internacional y Contaduría Fiscal y Finanzas. Recuerde, diríjase al 01-800-3690-900-www.univa.mx. La UNIVA, la Universidad Católica. Ahora sí les muestro lo que nos manda Boutique Chardin, porque esto está sensacional, Luis Enrique. Ceci, definitivamente todas las personas que no han comprado su regalo Boutique Chardin los está esperando, definitivamente, porque tenemos una blusa completamente blanca, súper elegante, también como un pantalón súper increíble, súper ajustado, definitivamente. Toda la ropa más elegante solamente la tiene en Boutique Chardin. Y les recordamos que toda la gente que haga mención del programa de Arriba Corazones obtendrá un descuento especial solamente en Boutique Chardin, Avenida Hidalgo 1187, entre la calle de Chilardi y Nicolás Romero, teléfono 3826-4675 y 3826-4468. Boutique Chardin, presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Bueno, ¿qué creen? ¿Qué? No puede ser posible que hoy esté con nosotros el chisme cachetón. ¿Qué? Un aplauso. Nos vamos a la sección de espectáculos. Martín, ¿cómo estás? Mira, aquí estoy confundido. Llegó el chisme cachetón. Llegó el chisme cachetón. ¿Qué tal? Ya le hicieron canción. Ya tengo mi jingle. ¿No? Martín, oye, ¿cómo estás? Estoy más confundido que los hijos de Ricky Martin el Día de las Madres. ¿Cómo que? Vaya. Es que me viene el monitor y vi a Santa Claus y luego me vi yo y dije, espérame, ya me ando confundiendo. Oye, pero hablando de confusiones, es que fíjate que Kristen Stewart, que sale en la película del Crepúsculo, exacto, ya ven que todo, el Argüende andaba por el mundo que porque era pareja del otro protagonista, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hice? No, nada. Yo que ahora que dije, ya marcaron, ya habló para quejarse la mujer y todavía no doy el mitote. Pues resulta que confesó que era bisexual. Pero ahora resulta que ya dijo que pues que le gusta la belga y resulta que Stella Maxwell, no se me pongan así, es de Bélgica. A la gente de Bélgica se les dice los belgas, no piensen mal. Y resulta que le gusta esta persona, que es una chica belga.
Y entonces están enamoradísimas y andan por el mundo gritando su romance. Y entonces dijo, ya dejen de preguntarme del muchacho del crepúsculo, eso era pura pantalla. O sea, nada que ver. ¿Por qué pantalla? Que porque era tanta la presión que tenían por parte de la gente en todo el mundo, claro, que claro, si no los veían juntos, no funcionaban las películas. Y entonces los fans encima de ellos. Y esto me recordó la versión Región 4 que teníamos nosotros aquí. ¿Se acordarán en los 90s? Ricky Martin y Rebeca de Alba. Bueno, si se veía que Ricky Martin la peinaba a 6 kilómetros, ¿no? Y aparte otra, el escándalo más reciente, resulta que Liz Vega se nos casó con Federico Díaz. Ándale. Y la boda tuvo un costo de $1,000,000 que les dio la revista esta chafa, que está ahí en el Pedregal. Les dijo, les vamos a dar $1,000,000 y ustedes se casan. Y la otra dijo, oye, pero pues esta es más mujer que yo, ¿cómo le vamos a hacer? Usted se calla, se casan, se van de luna de miel, las fotos son exclusivas de nosotros, y mientras la gente se la coma, nosotros se las vamos a vender. Pues sí, anda tú. Liz Vega y Federico Díaz, ese escandalazo nos aventamos, y ya dijeron que pues no, y él ya resultó hasta marido del Ricky Martin, que en algún momento fueron pareja. Mira, pero si ahí se ve, él está más, más maquillado que ella, ¿eh? Sí. Entonces yo creo que no es necesario. Y mira aquí mi querido Ricky Martin, Ricky, con la Rebeca de Alba. Pero fíjate que a Rebeca le gusta, ¿eh? Sí. Digo, le gusta esto de ser tapadera, porque también anduvo con Miguel Bosé, que por Dios, mi mamá era más es más femenino él que mi mamá. Pero ella bien, ¿no? O sea, sí, en su papel, ¿no? Exacto. O sea, yo aquí estoy en acompañando. Ni azul, azul, ni blanco, blanco. Algo así como la Anaí con el gobernador. Andale, este que anda ahorita, ¿va? Y se ve que él la peina a ella, ¿no? Está medio complicado. Pero bueno, vamos a lo que sigue. Y lo de Sherlyn también, ¿no? Ah, no, bueno. Pero, es que, ¿también? ¿Por qué les gusta eso, va? Claro. No, pero, ¿qué será? ¿El dinero? ¿El maldito dinero? Claro. Yo creo que sí. Pues hablando del maldito dinero, este año en México, los espectáculos más lucrativos fueron nada más y nada menos que mi querida Madonna. Madonna. Su Rebel Heart Tour, que los boletos se vendieron, llegaron hasta $40,000 los boletos ya en la reventa. Imagínate tú la grosería que es esa. Este tour fue el más exitoso en México en el 2016, seguido de nada más y nada menos que nuestra querida Shayla, que ahí tenemos las imágenes. A ver si me ponen a Shayla. No, no, ah, no, perdón, a menos Shayla era Adel. Esa de es que son igualitas. Adel. Pero aparte nosotros estamos viendo fuera de la olla, ¿verdad? Shayla Durkal, pues nada. O sea, que no, nada, no, que no, mira la otra Shayla. Mira nada más mi querida Adel. Guapísima. Increíble, claro, un espectáculo, dos llenos pero arrasadores. Exactamente. Con unos costos que ya quisiéramos nosotros cobrar eso. ¿Ah? Impresionantes. Y bueno, está tan triste la situación discográfica en México que déjame que te platique que los tres discos más vendidos de este año fueron, el más vendido, ese sí no voy a decir nada, porque es Juan Gabriel, y merecido se lo tiene, claro, con los Dúo 2, sí. En un empate con él mismo, con el disco que le produjo su querido Magallanes. En segundo lugar de ventas tenemos el 60 aniversario de la Sonora Santanera con algunos otros artistas, cosa que me dio mucho gusto, pero también que habla de la falta de talento de todos los AIRs de las disqueras. Ahí me van a disculpar, pero todos los que están aplastados en las disqueras son una bola de inútiles. Oye, las canciones de Juan Gabriel son canciones que hizo hace 20, 30 años, claro, con artistas que tienen mucha trayectoria. Y este disco de la Sonora Santanera, pues si es un 60 aniversario, exacto, ¿hace cuánto que esos que están ahí aplastados no hacen éxitos? Apenas lo pensaron. No lo hacen. Pero el único disco que se cuela, que no es de todos estos, y eso es lo verdaderamente triste de la situación discográfica en nuestro país, es que es CD9. ¿Qué? CD9 con sus dos porquerías, digo, con sus dos discos, Evolution y Revolution, que es la reedición de la primera porquería, pero luego es como que la segunda porquería, pues ocupan el tercer y cuarto lugar de los discos más vendidos de este país. ¿Pero CD9 son mexicanos? Claro. Sí, claro. Desgraciadamente, ¿es sí? ¿Es como el versión mexicana de One Direction? Pues es como la versión bastante más chafa, ¿no? Porque aquí nada más canta uno, no les voy a decir cuál es el que canta, porque pues eso se nota, claro, ¿no? Cuando ustedes van al concierto. De nada más. No cantan, no bailan, pero miras qué producción les ponen. Claro. Que ya quisieran otros cantantes, claro, de verdad, claro, lo que les está poniendo. Eso es lo verdaderamente triste. Pero esos son los discos que más dinero produjeron este año en el 2016. Qué triste. No, triste la muerte de Juan Gabriel. Ah, bueno, sí. Pero más triste que todo el dinero. Pero más triste es que todo el dinero que recabó no van a gozar ni siquiera los que pareciera que son sus hijos. ¿Por qué? Pues se lo va a echar Simona. Simona, yo Simona. Se los dije desde el funeral. Pues el día de ayer fue la rueda de prensa. ¿Qué dice Simona? Para decirnos que ahora sí ya van a autorizar el primer homenaje, ¿eh? Dijeron, este sí es oficial, porque toda la bola de jotillos que andan imitando a Juan Gabriel en todos lados no están oficiales, ¿eh? La obra de teatro, ya ves que la pararon hace 15 claro, días, sí. Ahí no nos aventamos el chisme con Tina Galindo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues resulta que, mira, aquí esta parejita de Simona e Iván ya dijeron, sí hay un homenaje oficial, que se lo vendieron nada más y nada menos que al gobierno del Estado de México. Ándale. ¿Quién sabe por qué? Yo, a mí no me digan, yo no voy a hablar de política ni
de quién quiere ser el próximo presidente de la República, pero resulta que les tocó en el Estado de México. Pues Gustavo Farías, que era productor de Juan Gabriel, va a ser el productor. Y entre los confirmados, ¿quiénes creen que están? ¿Quiénes creen? ¿Quién? Bocelli. Ándale. Andrea Bocelli ya confirmó y dijo, si dice Simona que vaya, yo voy. Voy a hacer de la vista gorda. Si Simona dijo, ahí voy a estar. Andrea Bocelli está confirmadísimo. Yuri, Mijares, Juanes y otros tantos. Daniela Romo, me imagino que también. Están esperando 70,000 personas y los boletitos ya van a salir a la venta porque el homenaje es el 17 de febrero y es que para el Spring Break seguramente que Simona se nos quiere largar a Europa. Entonces uno no sabe para quién trabaja. Aguas, en el 2017 oye, venimos más chismosos Simona está y más trabajando, cachetones. Está haciendo la competencia a Florinda Mesa. Durísimo, pero yo creo que Simona se la va a llevar de calle, ¿eh? ¿Serio? Simona. Bueno, nadie sabe para quién trabaja. Nos vemos pronto. ¡Bravísimo! ¡Gracias, Martín! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡El chisme cachetón! ¡Se va! ¡El chisme cachetón! ¡Ya se va! ¡El chisme cachetón! ¡Bravo! Muy bien, se nota que estamos celebrando la Navidad y el Año Nuevo también. ¡Ah, qué bárbaros! Oigan, me acaba de hablar Mari Salas y que va a hacer tamales, tamaliza para Año Nuevo. Si andan preocupados qué dar de cenar en Año Nuevo, pues llámele a Mari Salas, un WhatsApp al 33 13 36 71 37, 33 13 36 71 37. Tamales para Año Nuevo con Mari Salas. Oigan, el doctor George tiene para todo nuestro hermoso público la primera consulta con el 50% de descuento, las mejores cirugías, los mejores podólogos solamente con el doctor George. Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur, teléfono 3616-5711. Y vámonos con Coca-Cola. Coca-Cola Navidad presente con nosotros. El revitalizante, refrescante, único y delicioso sabor de Coca-Cola hace los momentos más especiales para aquellos quienes, gracias a su dedicación y esfuerzo extra, provocan que otros disfruten de la Navidad. Coca-Cola, siente el sabor. ¿Necesitan dinero? Credit Happy. Nosotros te prestamos. Credit Happy. Préstamos personales desde 3,000 hasta 12,000 pesos. Credit Happy. El préstamo con agilidad que facilita tu tranquilidad. Credit Happy. No cobramos penalización por pronto pago. Credit Happy. No cobramos comisión por apertura de crédito. Credit Happy. No cobramos anualidad. Credit Happy. Te prestamos sin prenda y sin fianza. Credit Happy. 8 sucursales. Una de ellas en Constitución, Manuel Amaya, 898, Colonia Constitución, teléfono 36-72-46-35. ¡Credit Happy! ¡Credit Happy! Muy bien, vámonos, César con Z, adelante.
dinero por tu auto. Préstamos inmediatos. Somos la solución inmediata a tus problemas de liquidez. Nosotros te ayudamos. www.dineroportuauto.com.mx. Accede a un préstamo rápido por tu vehículo sin necesidad de dejarlo y sin aval. Resolvemos en 40 minutos. Visítanos en Avenida Cruz del Sur 2434, Colonia Jardines de la Cruz, o llama al 3810-0871 o al 3810-0528. Dinero por tu auto. Préstamos inmediatos. El mercado laboral actual nos exige cada vez más competencias para mejorar nuestras oportunidades y calidad de vida. La UNIVA tiene un programa para ti que quieres ser un profesional optimizando tu tiempo y recursos. No te detengas, sigue adelante. Impulso Profesional, licenciaturas para gente que trabaja. En la Tierra Roja de los Altos de Jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y añejado a la perfección en sus barricas de roble blanco que le dan ese toque especial. Combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta, se obtiene un producto de agave de calidad con el mejor sabor, cuerpo y aroma para satisfacer los gustos más exigentes. Campo Azul de los Altos de Jalisco, de Jesús María. Haga sus pedidos al 3823-1738. 3823-1738. Evite el exceso. Consuma frutas y verduras. Muy buenos días, estimados amigos de Arriba Corazones. En este día de Navidad y Año Nuevo, quiero desearles que sus corazones se hinchen de amor, que ustedes se reúnan con todos sus familiares, sus hermanos, sus hijos, esposas, suegros, suegras y todos los familiares, que los llenen de amor, de cariño. Recuerden, hay que amarlos y decirles las cosas en vida, no cuando ya hayan partido. Esto les desea feliz Navidad y el próximo año que sea mejor, mucho mejor que este y lleno de muchas bondades y bienes. Gracias. Empezamos, mis muñecas, mis muñecazos. Bueno, vámonos con la abogada, la licenciada Esther Lomelí, porque siempre tenemos que estar muy pendientes lo que puede suceder legalmente y podernos proteger. ¿Cómo está, abogada? Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Buenos días a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, buenos días. Adelante. Sí. Ceci, todos tenemos que estar preparados, bueno, para el delito, aún en esta temporada, que son fiestas y todo es lindo. Pero, ¿qué pasa? Vienen, por ejemplo, nuestros paisanos del norte y resulta que a veces en las aduanas son motivo de excesos, que les quitan las cosas, les quitan el dinero o les imponen multas que ni siquiera saben de dónde salieron. ¿Qué se puede hacer aquí? Bueno, como son delitos federales, se puede acudir a la Secretaría de la Función Pública Federal, se puede denunciar en línea, esto ya está a la mano de todos. Todos tenemos un celular, Secretaría de la Función, denuncia en línea, en automático. Podemos hacerlo en cualquier parte. Luego, si bien es cierto que los juzgados del Estado descansan, no es así para los delitos penales. La Procuraduría General de Justicia está las 24 horas, los 365 días del año. Entonces, en caso de robo, también podemos presentar nuestra denuncia aún en línea. Otra cosa muy importante que pasa en temporada navideña, y para que no lo sorprendan, son las ofertas que se ven publicadas. Está la Profeco para defendernos. Se han dado algunos casos por ahí de que algunas motocicletas y pantallas, de 50 pulgadas las pantallas y motocicletas grandísimas, estuvieron en una oferta de $1,000, $600. Uh-huh. Ese precio se los tienen que respetar. Wow. El precio que ustedes vean en un centro comercial, así lo cambien, me equivoqué, lo que sea, a Profeco derechito, y les van a respetar ese precio. Wow. Wow. Muy bien, rápidamente, tenemos llamadas, vámonos con ellas. Muchísimas gracias, Rodrigo Blanco de Velarde, dice, buenas tardes, feliz Navidad y próspero año 2017, mis mejores deseos para todos, chicos. ¡Bravo! ¡Bravo! Juanita Esparza de Guadalajara, un gran abrazo para todos en el programa, feliz Navidad y a cada uno de todos, te los estoy viendo. Muchas gracias, Juanita. ¡Bravo! José Guadalupe Luna Álvarez, buen día, les mando un saludo a Luis, a Ceci y para todo el panel, muchísimas gracias, chicos. ¡Bravo! Lupita Jiménez de Veracruz. Me gusta ir a la misa, me gusta mucho la misa, me gusta ir a misa cada domingo, los veo diario, de verdad. Muy bonita misa, feliz Navidad, que Dios los bendiga hoy y siempre con todos ustedes, queridos. Bien. ¡Bravo! Muchísimas gracias. También
también nuestra amiga Yolo de Ciudad Guzmán. Saludos para todo el programa. Cristian Estrella de Zitácuaro, Michoacán, nos dice saludos para todos y pasen una feliz Navidad, Nochebuena y un buen día. Arturo Acosta de Guadalajara, feliz Navidad para todos en Arriba Corazones. ¡Gracias! Muy bonita la misa, muchas gracias. Familia Pérez González de Durango, nos manda un saludo y que pasemos muy felices fiestas. Adriana Álvarez de Guadalajara, que tengan una bonita Navidad. Saludos a todos y un fuerte abrazo. Adrián Colin de Guadalajara, que esta Navidad se la pasen excelente con mucho cuidado. Muchísimas gracias. Gracias. También a Mayi Nazar, perdón, un saludo también que llegó su hermana de Veracruz. Ella se llama Zaide Nazar. Y un beso para Nicole hasta Chiapas con todo mi corazón. Valente Pastor, muchas gracias por todo, mi muñeco. Te queremos, doctor. Colaboradores y quién va a cumplir años. Claro, ¿qué vamos a ver? Yo no cumplo, yo descumplo. ¿Quién va a descumplir años? Elliot. Te queremos mucho, Elliot. Muy bien. Abrazo, abrazo. Gracias, gracias. Feliz cumpleaños, Elliot. Te queremos. Véngase para acá. Porque ya vamos a despedir el programa. Vente, Santa Claus, por favor. Queremos un abrazo de Santa. Feliz Navidad, próspero año nuevo a todo nuestro público de Arriba Corazones. Gracias por todo. Nos despedimos. Gracias. Feliz Navidad y un abrazo. ¡Feliz Navidad! ¡Un abrazo! ¡Feliz Navidad! ¡Arriba Corazones! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Bailando todo, ¿eh? Campo Azul presentó. Hotel Villa Monte Carlo.